El día de hoy se realiza la autopsia, así que vamos a esperar las conclusiones de la autopsia que se está realizando en la ciudad de Posadas. Mi juzgado se encuentra en San Vicente, que es en el centro de la provincia, pero estamos en espera de los resultados de la autopsia para determinar fehacientemente la causal de la muerte. Y las investigaciones sí, continúan desde momento mismo que la policía toma conocimiento a través de la presentación realizada por uno de sus familiares, de la madre específicamente, acerca de la desaparición de la joven, que fue el día jueves casi a la noche. Sí. La policía del momento que toma conocimiento, el día viernes ya se empieza a abocar a la búsqueda. Y específicamente desde viernes hasta el día de ayer que la encontramos, es como que todo estuvimos las 24 horas del día, desde todos esos días prácticamente abocados a ese tema. Uh-huh. ¿Las sospechas sobre Leopoldo son firmes? ¿Él se declara inocente? No, en principio él todavía no declaró. Probablemente esté declarando el día miércoles. Él está detenido, está notificado de su motivo de detención, que es conforme al artículo 80, el inciso 11, que estaríamos en relación a la violencia de género y un femicidio. Sí, con su novia desaparecida, ¿él se fue del país a participar en una competencia de jeeps? Sí. El último elemento que nosotros tenemos son afirmaciones de cámaras de seguridad, que es cuando el día jueves, cuando ella desaparece. Uh-huh. El día viernes él ya se había ido para Brasil a una competencia de gypsy. Es así. Cuando Fiorella desaparece, ¿había estado con Leopoldo? Sí. Nosotros tenemos. En principio tenemos que, le vuelvo a repetir, por las videocámaras, las filmaciones que pudimos obtener y por testimonios también, que estuvo con él. Uh-huh. ¿Qué fue la última persona que estuvo? Sí. Uh-huh. El día siguiente, el día viernes, él se ausenta del país y se va a Brasil. Y bueno, yo ordené la constitución de una comisión policial de investigaciones que lo detiene inmediatamente cuando ingresa al país. Ahora, si Leopoldo hubiera cometido el crimen, bueno, él se va a Brasil. Y si él es el sospechoso, ¿por qué razón volvería y no siguió prófugo? No, yo no me puedo poner en la mente, no puedo contestarle esa pregunta porque no puedo ponerme en la mente de esa persona, ¿no? No tengo, hay muchas hipótesis, con muchas probabilidades de por qué él volvería.